Blanca. Blanca. No voy a salir. Esto se lo tenemos que llevar a la portada. Vamos. Pero la Gracias.
nosotros queremos involucrarnos en las cuestiones de la parroquia. Y bueno, hablé un interés especial de la posición que vemos. Bueno, estamos desde aquí, desde la comunidad de los poblados, estamos también trabajando de la mano con los gabinetes juveniles, con la red comunidad universidad. Queremos sacarlo de ahí a ubicarlo hacia vida también en la parroquia, también pertenece a la parroquia de San Pedro. Probablemente la razón por la cual nos hicimos ahorita. Y bueno, queremos ayudarlo en ese sentido. Gracias. A él lo conocimos el otro día del pasado, que el candidato a, para ser el candidato en la primaria del presidente, Richard Peña, estaba allí haciendo su campaña y nosotros lo invitamos también a estar. Mi nombre es Miguel Berastegui, vengo de Chacaito con mi profesora y mis compañeros. Estamos haciendo un trabajo de comunicación y comunitario a la vez, tratando de organizar el barrio para el objetivo principal, bueno, sacarlo de ahí. Me está recibiendo ahorita un mensaje de la señora Ida, que es una persona que vive allá en el barrio, que está diciendo precisamente que si no hay unión no hay fuerza, si no hay unión no hay fuerza para salir de este lugar. Está un poco molesta porque bueno, eso es lo que le está diciendo, que por qué no vino, entonces me está diciendo que apenas estaba llegando a su casa, le dije que estaba la prensa, le dije que estaba el Libertad Mundial, que estaba venezolana de televisión, pero bueno, y bueno, y uno dice que viene, pero bueno, si te hace falta, no se va a comer. Estamos aquí en la Junta Parroquial en este momento, nuestra gestión. Es la primera vez que me reunimos con la profesora Carmen y su muchacha, porque tenemos ya 13 meses, ¿no?, que nos quisimos involucrar con el barrio de Saguaraba. El señor Poli me conoce en muchos años, porque en todas partes que va, yo sí puedo dar fe de que es una, por no decir uno, el único del barrio Los Abalamos, que a todas las reuniones que le invitamos, el señor Poli nunca dice que no. Él siempre está. Se viene inclusive con su ropa de trabajo, pero siempre está presente y consecuente en todas las reuniones. Bueno, nosotros seguiremos insistiendo, tenemos que perseverar, a ver si de una manera u otra logramos que el barrio Los Abalamos, de una vez por todas, sea ubicado en un sitio digno, donde no estén padeciendo de peligro, como todo lo que vivimos aquí en la parroquia sabemos, que el barrio está en este momento, se aproxima la lluvia, estamos como quien dice temblando, porque el río crece y es capaz, como una vez, como ha pasado varias veces, se ha llevado muchos patios. El señor Pulque, el que vive allí, se lo podría ratificar. Venga. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Aponte, yo soy estudiante de comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, como ya todos ustedes saben, nosotros emprendimos... Disculpa, ¿de dónde vienes tú? De Palo Verde. Palo Verde. Pero soy estudiante de la Universidad. No, yo estudié. Bueno, como ustedes saben, nosotros emprendemos este trabajo no solamente de manera académica, porque nosotros creemos, ¿sabes?, que el trabajo de las universidades también está en las calles, no nada más en los salones de clase. Por eso nuestro objetivo no es académico solamente. La idea es que nosotros queremos ayudar, no organizar, porque los que se tienen que organizar son ellos. Queremos ayudar a que ellos se organicen, somos un canal para que ellos emprendan su lucha y la puedan terminar. Bueno, y le agradezco a todos los compañeros que están aquí por prestarnos el amor y espero que de hoy en adelante la lucha sea con... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Arqueida, estudiante también de la UB, soy de Baruta. Como afirma el compañero, ya tenemos dos boletines en el barrio Los Chaguaramos y ha sido una tarea ardua. Nos ha costado organizar a la comunidad, bueno, para que ellos de una vez se afecten.
firme, pues, y que de una vez tomen conciencia de que deben organizarse a las aspiraciones en las que están habitando en estos momentos. Como dice el compañero, no es solamente una labor académica, está la parte del trabajo social y bueno, seguiremos en la lucha hasta que ellos no, de verdad nos tomen el verdadero aprecio por lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jason Castro, también soy estudiante de la misma educación social. Vengo de Chacao. Una de las cosas que yo estuve planteándole a ellos anteriormente es que si se les ayuda a salir de allí, si se logra que salgan de allí, ese terreno hay que hacer algo allí para que otras familias, después que ya las que están allí hayan salido, no vuelvan a restablecerse allí, porque no se va a hacer nada con dejar el terreno allí listo para que otros vengan y coloquen algo allí para volver a habitar. Va la misma cadena, va a seguir siendo el terreno para volver a construir y siempre seguirá el mismo problema. Siempre, la intención es, si salieron de ahí, agarrar ese terreno y colocarlo de otra cosa, algo que no lo puedan volver a tomar para reconstruir nada allí. Sí, bueno, esperamos que lo que se hizo hoy sea un incentivo para toda esa gente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Mendoza, vengo del cementerio, también soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana. Bueno, para complementar un poco lo que ha dicho mi compañero, bueno, el trabajo de nosotros principalmente es lograr pues, que esta comunidad entienda que de una manera organizada se pueden lograr las cosas. El trabajo más difícil que nos ha tocado nosotros como estudiantes creo que ha sido motivarnos, porque es una comunidad, como dice la profesora, totalmente deprimida, están desmotivados y no creen en nadie. Ha sido muy difícil que crean en nosotros, de hecho la muestra está en que solamente una persona vino, pero bueno, nosotros creemos en ellos y creemos que sí pueden llegar a organizarse, sí pueden llegar a conseguir las cosas. Y bueno, lo que es lo principal, como dijo el compañero, es trabajar con la comunidad, es integrar a la comunidad, a la universidad y que no solamente los estudiantes se encarguen de un proyecto y de llevarlo y de plasmarlo solamente en un papel, sino de que las personas pasen y observen y digan, bueno, los muchachos hicieron un proyecto y es que está, se ve, se siente, pues ese es nuestro objetivo. Y gracias, quería darle las gracias también por el apoyo. Para nosotros es un agrado pues tenerlos aquí porque ya sabemos que no estamos solos, somos solamente estudiantes, estamos comenzando y bueno, es un buen apoyo. Mi nombre es mío, soy la gente, soy un miembro de la Junta Administrativa del Centro Barrio Los Chaguarán. Bueno, nosotros en verdad hemos trabajado mucho para la vivienda, hemos asistido a muchas reuniones, a muchas mesas de trabajo, a la señora Omar le consta que nosotros hemos llegado hasta Maracay todo un día, y bueno, la gente se desmotiva porque imagínense, año y medio caminando para arriba y para abajo, para todos lados. Y nada, lo único que tenemos son los recursos que nos asignamos. Entonces, a veces se comprendo a mis compañeros que se desmotiven porque caminan tantos días, tanto tiempo, para estar igualito, estamos en cero. Bueno, lo que tenemos es eso. Y bueno, yo asisto aquí a las reuniones porque yo dispongo de tiempo, porque trabajo con mi cuenta. Pero hay mucha gente que trabaja con horario y no puede. Entonces nos costó mucho para nosotros registrarnos en el CTU. Nos costó bastante, sin embargo lo logramos. Hicimos nuestra reunión y dijimos a los que nos tienen a representar, los que iban a de la Junta Administrativa, pero hasta ahí llegamos. Pero una cosa que me preocupa y quiero decir aquí, de que yo estuve aquí hace como unos 4 o 5 meses, en una reunión aquí, y me dijeron, y ahora lo están bandeando, lo están limpiando. Entonces aquí nos dijeron de que esos terrenos no podían servir para vivienda, porque había unos perritos que habían ido
enterraba una barra y la barra, como a medio metro salía húmeda, o sea, tenía mojado por debajo, la tierra no, no estaba sólida para construir. Y sin embargo, yo veo que no están limpiando. Y van a construir ahí. Y muchos dijeron que no, que esos terrenos sí, la mitad son municipales y la otra mitad parece que le pertenece a un tal Petrico. Pero bueno, nosotros, yo estaba bien emocionado porque dije a lo mejor quizás ahí hubiéramos tenido suerte, pero nada. Pero yo voy a seguir asistiendo a las reuniones. Bueno, hasta luego, por cansancio, no van a como le digo, los comprendo, que a veces los comprendo que no hayan asistido porque han caminado demasiado. Más que nada, las tres principales de la Junta Administrativa que eran mujeres. Y han ido para todos lados, dejando a sus muchachos encargados. Y bueno, eso es todo. Gracias. Mire, aquí va a llegar TV. Muchas gracias. Ahora estamos sentados. Estamos tratando toda la problemática de la parroquia.
sigue tú, pero yo después, cuando venga la profesora, porque yo quiero que la profesora... Mi nombre es José Marrón, soy estudiante de la Escuela de Antropología de la UCB, y bueno, como dicen ellas, estoy haciendo el servicio comunitario. Y... Apoyando. Y apoyando la red. Bueno, mi nombre es Juan Velázquez, yo soy investigador de la Universidad de Estocolmo y recién llegué esta semana aquí a Venezuela. Estoy adelantando una investigación sobre la participación de las mujeres en la planeación y en estas gestiones he entrado en contacto con la red Universidad Comunidad y bueno, el compañero Alex nos invitó a venir a que viniéramos a conocer la situación que está viviendo la comunidad y esta es, digamos, la razón por la que yo he llegado aquí, pero también estoy dispuesto a aportar lo que yo pueda aportar desde mi gestión universitaria para contribuir a que estas gestiones lleguen a un buen término. Buenas tardes, mi nombre es Marcolina Pérez y vivo aquí en San Pedro, en el sector Las Acas. Soy estudiante del núcleo a Leopoldo Aguirre Vélez, jurídico, y estamos interesados porque necesitamos hacer el proyecto, nosotros también estamos empezando. Y ayer hablamos con la señora Omaira y ella nos dio la idea de que viniéramos hoy a ver en qué nosotros también, como estudiantes y como personas de la parroquia, podemos aportar algo por las personas que viven en el barrio Los Chaguaramos. Yo tengo un poquito de conocimiento de la cuestión de que ellos estaban buscando unas tierras, un terreno para hacer unas viviendas. No sé hasta dónde, si nuestro proyecto podría abarcar eso, no sé. Es un poco difícil porque a mí, según lo que me dijeron por ahí, que en la parte de la mariposa es factible. Pero claro, yo no puedo asegurar ni prometer nada, pero eso podría ser por lo menos el proyecto nuestro, a ver si se logra. Y bueno, yo con mucho gusto porque ellos pertenecen a la parroquia y tienen derecho, pero los alejaríamos de la parroquia, pero vivirían mejor, digo yo. Es algo que a mí me dijo alguien, no, pero en la mariposa uno se va y averigua y busca los planos y sí hay. Pero bueno, eso tendría que ser ya hablado, estudiado, ir allá y ver cómo podemos nosotros tratar de ayudarlos. Si es posible, ¿no? Porque somos estudiantes y estamos en eso. Buenas tardes, mi nombre es Judith Jaime. Vivo aquí en Santa Mónica, soy estudiante de la universidad, también a través de la aldea Leopoldo de Rivera. Disculpa, no se oye mucho. Esto es jurídico. ¿Estudio jurídico? Sí. ¿De la Misión Sucre también? De la Misión Sucre, okay. En la aldea Leopoldo de Rivera. Correcto. Y bueno, estoy aquí también porque estamos en el trayecto del proyecto inicial. Está bien. Y nos plantearon la idea del barrio y lo vimos como una opción para ver en qué podemos colaborar y bueno, esa es la idea, por eso estamos acá. Buenas tardes, mi nombre es Marielena García Díaz. Actualmente soy estudiante de la sede Chaguaramos, HDP, Comunicación Social. ¿Estás estudiando qué, mi amor? Voz en Chaguaramos, puede hablar del barrio de Chaguaramos. Con el interés de que se proyecte y se logre el objetivo de la universidad de esos integrantes del barrio de Chaguaramos. Buenas tardes, mi nombre es Aura Hernández, también soy estudiante de la Bolivariana, la sede principal de Chaguaramos. ¿Ustedes son de la parroquia? Somos del mismo grupo de... ¿Pero tú eres de la parroquia? Sí, okay. Vivo aquí en la parroquia y... Bueno, también estamos con el proyecto del barrio Los Chaguaramos. Me parece muy importante el apoyo y la ayuda que nos puedan prestar porque de verdad parece mentira que un barrio que está tan cerca de la universidad y que pertenece a la parroquia, que ellos se sientan tan excluidos con tanta problemática que sabemos que se encuentra dentro del mismo barrio. Pero cualquier apoyo y todo lo que nos pueda facilitar de verdad no está de más.
sería muy importante porque a esas personas que se encuentran ya y se sienten tan excluidas y con tantos problemas que ellos tienen, de verdad necesitan bastante atención, y sería con el apoyo de los enlaces unirnos todos para llevar a cabo su proyecto, que es la rehabilitación que ellos necesitan de verdad. Y ya tenemos entendido que la mayoría de los que viven allí sí están de acuerdo que se tienen que ir de ahí, la mayoría. Por ahí tenemos, y ellos como también tienen unos recursos, entonces por ahí tenemos como una respuesta ya positiva de lo que es el barrio. Permiso para acá. Así es. Bueno, buenas tardes, para que no me conocen, yo soy Valdemar Gómez, secretario de la Junta Parroquial San Pedro. Bueno, sería bueno aprovechar esta oportunidad, aunque tenemos acá al vecino, que entonces es el único que viene de la comunidad. La Junta Parroquial San Pedro, en otras oportunidades, estuvo allí con el Ministerio Interior, el Ministerio de la Vivienda, de Hábitat y Vivienda, con Mayra, estuvimos ahí nosotros como Junta Parroquial, y entendemos a la comunidad porque tiene esa posición así, que se siente que ya no cree. Nosotros como ente parroquial gestionamos pues aquí las diferentes denuncias y inquietudes de la comunidad, nos damos cuenta que la comunidad a veces ya se pone un momento que no cree, pues, porque se va dando, se le pregunta, se les hace encuestas, se les vuelve y se le dice nuevamente, y llega un momento que ya ellos se agobian pues, de tanto que lo estén preguntando y lo mismo. Pero bueno, es propicio pues tomar la oportunidad entre las diferentes organizaciones sociales, dígase también consejos comunales, los estudiantes de la Universidad Bolivariana, de la Misión Sucre, ¿verdad? Los gentes de la parroquia, tratar pues, de buscar pues, la solución a eso, a esa situación y llevarlos a ellos a un lugar salubre, pues, porque ellos están en un lugar insalubre y de paso de riesgo, ahora cuando vengan las lluvias. Y yo creo que hasta de pronto aquí en la parroquia, si nos ponemos de acuerdo y buscamos, fíjense que aquí nos sucedió una cuestión muy particular. Teniendo terrenos aquí en la parroquia, resulta que resolvimos situaciones de otra parroquia, como la parroquia San Agustín. Claro, nosotros estamos muy claros en la situación de que primero al que necesite más, pero aquí en la parroquia también tenemos quienes necesitan. Y bueno, lo que hay que ponerse de acuerdo, ¿ok? Entonces, esta es la Casa de la Comunidad de San Pedro, también le digo a los estudiantes y a las organizaciones sociales que necesitan hacer reuniones aquí en la Junta Parroquial, se ponen de acuerdo con Omaira, en el caso de que sea Omaira o conmigo en la Junta Parroquial, y bueno, organizamos cualquier actividad, cualquier reunión. ¿Ok? Gracias. Bueno. Satisfecha al saber que podemos contar con su ayuda. Esta comunidad, desde mi punto de vista, se encuentra en un estado crítico, como lo han comentado ya mis compañeros y el señor presidente. Las lluvias están llegando, eso es caótico. En las condiciones en que ellos viven, cerca del río Guaire, es una contaminación total, y sería bastante provechoso esta situación en este día para tratar de solventar esa situación, ayudarlos a, como quien dice, a la reubicación, que es algo realmente importante. Muy bueno. Hay un vendedor maracucho que no le gusta hablar mucho. ¿Sí? Que no le gusta hablar mucho. Ay, Dios mío, ahorita puedo estar tranquilo. Llegando, ya me escuchará. Que la profesora estuviera aquí. Mira, vamos. Sí, nosotros vamos. Porque nosotros tenemos. Yo quisiera que la profesora estuviera aquí, ¿verdad? Para presentarme y presentarlo. Nosotros venimos de la red Comunidad Universidad. Y yo cuando le preguntaba a los muchachos de... Cuando yo le pregunto, ¿verdad? Donde hay personas hacinadas, arribadas, alquiladas, etcétera, etcétera, ¿no? Y un grupo de personas de esa organización, al igual que las personas de los soberanos, se fueron buscando un terreno, ¿verdad? Y ellos se metieron por aquí, se metieron por allá, es conocido, ¿verdad? Pero ellos un día consiguieron un terreno detrás de Limolandia. Todos los que están aquí, los que están de la parroquia, saben dónde queda Limolandia.
en ningún momento ellos invadieron. Ellos simplemente llegaron allí y tomaron el terreno de la parte de afuera. E hicieron una vigilia. Esa vigilia consistió en 4 años de lucha. Porque es mentira que las personas van a llegar de un día para otro. Y en ese edificio, en los apartamentos, vive la señora Álvaro. Yo pensé que ella iba a decirlo para incentivar al gobierno. Yo sé que es muy fácil. Ahí lluvia, sol, hambre, necesidad. Las mismas personas que viven allí, viven poca gente, con niños, en una silla, en una carne, de repente yo pienso de que esto, se puede ver esta gente, ¿verdad? Pero ellos me importó que se quedaron a los chicos, que me un buen día, que no, que de mi hábitat, que se me iba a reunir, y ahí comenzó la participación. Y hoy por hoy, gracias a Dios, nuestro comandante Chávez, ya ellos tienen 5 meses viviendo allí, y ese lugar donde el 22 de diciembre. O sea que yo pienso que si nosotros luchamos, logramos el objetivo. Exactamente. Tenemos que ser perseverantes. No podemos desmayar, porque si nos desmayamos, fracasamos. Entonces, esto que quiero decir yo, con todo el amor del mundo, porque tú sabes que es así, las personas no se valen. Lamentablemente no está en todo, pero él como vocero me puede llegar. Y cuando usted quiera, no soy yo la que vivo allí, pero cuando usted quiera, usted también ayudó con su apoyo a esa gente, que también se quedaron varios de ellos, en varias oportunidades, apoyando a nuestra gente, ellos pudieron estar haciendo un proyecto. Y quizás por la visión que nos embarga, que no tenían una casa, no tuvieron una casa. Quizás por la cuestión de la embarga, no teníamos la oportunidad de invitarnos, pero yo creo que aprovechar por este momento que se encuentra acá, en un momento que tengan libre, lo pueden invitar. Porque así como él nos ayudó a ustedes, nos apoyó, hoy está realizado el sueño, puede compartir con ustedes. Gracias, Mario. Una pregunta. En el caso real, o sea, no voy a decir hipotético, porque eso puede suceder de hoy a mañana. En caso real de que consigan el terreno y se construye ahí una comunidad habitacional, después que salgan los del barrio de Sobrado, ¿qué van a hacer para que nadie más se introduzca dentro de ese sitio? Eso es lo que se pregunta lo de la parroquia, lo de los alrededores. Dentro de la red hay grupos, arquitectos, geógrafos, urbanistas y sociólogos, antropólogos, psicólogos y también artistas culturales que estamos con varios proyectos para los barrios de aquí de Los Chaguaramos, de la parroquia de San Pedro, perdón. Tenemos incluso, tú lo sabes, un grupo de sanquistas que llevan el teatro, la teatralidad con Santos, que están ahorita en el barrio de Los Blancos, que nosotros queremos enfocarlo en el barrio de Chaguaramos con los niños que están dentro, pero no sabemos si es el miedo que tienen hacia nosotros, no sé si es la reticencia que tienen hacia nosotros, que no quieren llegar a nosotros, queremos impartirles sus talleres, queremos entrar al barrio, pero nos tienen como una pared, nos tienen como una puerta. Entonces, nosotros queremos, ¿verdad? Queremos que borrarlo. Déjame terminar para... Entonces, lo que queremos es que si eso llega a suceder, que en el barrio no vuelvan a entrar otras personas extrañas o personas en los alrededores cuando ese barrio salga. Mira, corazón, nosotros tenemos una propuesta. Primero, que los barrios sociales, claro, manejamos esta opinión, criterio, pero es que con nuestro trabajo especialmente, con dos boletines, ¿verdad? Que cuando lo lean, te dan cuenta que recogemos información y que le den paso, te va a dar un primer historia al barrio. Ahora piense usted, primero dice, no hay que cortar los pollos antes de nacer. Nosotros pensamos, para empezar a pensar, ¿qué vamos a hacer después? Nos quitan y nos resta fuerza. Lo primero es lo primero. Lo primero es conseguir los terrenos para que no se olvide. Y después de
baile y hagan todo lo que haya que hacer. Pero que primero se haga el estudio para que ustedes conquisten con el barrio, si de repente se hace una zona artesanal, para que esa vivienda se arregle y de repente se haga un barrio bonito para turistas. Nunca vamos a evitar el mal olor, eso va a estar allí mientras se recanalice. Sí, sí. Pero tenemos una propuesta, que esa zona, toda esa zona, tipo de el espacio del metro, el banco, todo eso, el banco que nos lo quitaron, el paso, se convierte en una zona, digamos, urbanística, donde no existe ese estacionamiento y eso se convierte en un libro de que esa es una idea de una alumna. La guerra socialista. Porque una guerra socialista ahí sería un patacazo para la UDB, para la UCB y de paso es una atracción que obligaría, yo pienso, más rápido a que todo eso se convirtiera en algo atractivo. Porque de este lado, las areperas, la universidad, uno de las feas que es el río. Pero después de ser localizados, mira, podemos hacer un imposto. Pero primero vamos a reubicarlos a ellos, que son cuesta arriba, hermano, por lo que te digo. Mira, ella es mamá de uno de los habitantes del barrio, él es hermano. Mira, él fue el director del primer momento. Se tuvo que ir del barrio, ya lo cortamos con él. Porque ese barrio tiene una particularidad, que la gente se muda muy rápido. Contamos con un muchacho Carlos. Bueno, ¿qué pasó? Por supuesto, consiguió una casita de Cuba y se mudó para Cuba. Pero es lógico, porque es un barrio inhabitable. Entonces es un barrio que no tiene estabilidad. Entonces los líderes, la gente con quien contamos, cuando consigue una vivienda mejor se muda, ¿verdad? No están esperando, ¿verdad? Que se mude todo, porque lamentablemente, bueno, ahora perdió la oportunidad, ¿cierto? Que le den una casita, que la pagaran a costa, que se. Ahora bien, contamos con estos compañeros que ha venido hoy, creo que son valiosísimos, y yo creo que lo que tenemos aquí es que esta reunión se repita aquí mismo en este lugar. Nosotros lo vimos los viernes a las 6 de la tarde, un horario mejor para ellos porque es después del trabajo. Lo que pasa es que hoy nadie del barrio dijo que la corte media era una hora mala. Nosotros si todos allí nos confundamos. Ahora, ¿tú qué piensas a las 6 de la tarde? ¿A usted le parece que nos pudiera volver este viernes? Este viernes tenemos nosotros otra reunión. El otro viernes, el otro viernes de arriba. El otro viernes de arriba, por favor, le dicen a los compañeros, vamos a ver aquí. ¿Por qué no queremos ver aquí y no en la universidad? Porque le queremos dar vida a la junta parroquial. Queremos que la junta parroquial se incorpore, si todos los que ya están involucrados hace tiempo, pero también le ha faltado apoyo de todos los demás sectores, de todos los ustedes, ¿verdad? Y así hacemos, le hacemos un favor a la comunidad, integración. No queremos volver a quedar con un poco más lejos, no se van a creer que es que la universidad resuelve todo, y no es así. Nosotros representamos al proyecto de la universidad, pero la universidad no tiene dinero para funcionar una cosa más grande, ¿explico? Más que todo son como una unidad curricular. No es que la universidad como institución se va a encargar de eso, no puede, no tiene cómo, ¿sabes? Entonces por eso es que queremos que la Junta Parroquial sea donde nos reunamos y cada cuatro años y cada cuatro compañeros. Exacto. El otro viernes a las 6 de la tarde con ellos y hacen un plan de trabajo. Me parece que el viernes se cae, este viernes cae 7. El otro viernes, ¿qué día cae? 14. El 14. ¿Qué les parece aquí el compañero? Los demás. ¿Qué les pierde el 14? Dígame. No, el viernes 14 a las 6 de la tarde aquí. Ah, ok, el viernes. Viernes 14. 6 de la tarde. Para congregarse, el compañero Miguel le dio el mensajito que le
es lo siguiente, y quiero que en eso tengamos un mismo discurso. No podemos esperar a que se una, porque si Chávez hubiera esperado a que Venezuela se uniera, Chávez no hubiera cumplido a lanzarse como candidato hace 11 años. Eso es mentira. Tiene que haber una vanguardia, tiene que haber un núcleo avanzado, tiene que haber una punta de lanza. Esa punta de lanza es este compañero y el comité de Tierra Humana. ¿Cómo que esperar lo mismo? Eso no existe, señores, en ningún país del mundo. La gente espera que se una para lograr cosas. Siempre hay una avanzada. Después los demás van atrás. Pero si no hay avanzada, hay que estar todo y no hay, no sé qué. No, no, no. La avanzada somos nosotros, hermano. Y es, por supuesto, y los otros compañeros que cuando vienen esta noche, a lo mejor van a salir. Pero ellos lo saben y nosotros se lo dijimos. Vamos a hacer un esfuerzo, pero más de ahí no vamos a pasar. Este semestre es nuestro cierre. Si ellos no nos hacen caso, se lo dijimos, nosotros nos mudamos a trabajar a otra comunidad. Porque no es justo que ellos hayan visto el trabajo de 13 meses y no nos apoyen. Nosotros les hemos dicho, nosotros no estamos ofreciendo nada, pero apoyen, porque nuestros alumnos se lo merecen. Ahora tienen otro grupo de ustedes, otros profesionales. Es decir, podemos hacer muchas cosas. Yo les he dicho yo que hagamos una campaña publicitaria. ¿En qué sentido? Que hagamos pancartas, que peguemos las pancartas en el puente del río. El barrio de Chocorabo exige reubicación, que saquemos así, hoy es parte de esa campaña, pero que si ellos se ponen las pilas, podemos seguir adelante, pero con una sola persona del barrio, imposible. Hoy, un milagro del cielo, que ustedes vinieran, y hay bastante gente, y pudieron tomar fotos. Claro, la gente que lo lee no sabe si son o no son del barrio, pero usted tipo que tiene la compañera, y si usted vive solo, imposible que la ciudad pública nos haga caso, porque no va a creer en nosotros, va a creer que somos unos farsantes, ¿me entiendes? Entonces, muy excelente que hayan venido, porque nos integramos todos, parroquia, universidad, ¿verdad? Y barrio. Y estamos todos unidos. Entonces, el viernes a las 6 de la tarde, 14, por favor, nos reunimos. Por lo menos que vengan 5 personas que le quieran echarle pichón a conseguir, y yo estoy segura que se puede conseguir el mar, porque estamos en año electoral, eso también hay que decirlo, no nos da pena. El año electoral es un año importante para alcanzar cosas, porque todavía estamos viviendo ese tipo de cosas, pero hay que aprovechar. Es un año importante que se puede lograr eso. Bueno, muchachos, entonces vamos a levantar la reunión. Es fácil que decir algo. Ah, por cierto, hay una asistencia por ahí, no sé si una papelito blanco, una asistencia. Una cosa. Buenas tardes. Mi nombre es Rigel Sergio, soy enlace de la parroquia San Pedro por la alcaldía de Caracas, ¿no? Nosotros nos estuvimos reuniendo, hicimos unas 4 reuniones con los compas, ¿no? Unas 3, 4, 5. Y bueno, hay varias grupos que plantean que hay una problemática mayor, pero que nosotros de aquí podamos arrancar, que la mayor problemática en la parroquia San Pedro es la situación del barrio de Chocorabo, no hay otra. Sí. El que piense que es otra mayor, de verdad, podemos discutirlo, nos podemos sentar allí a hablar, pero de mi visión, y he podido ver distintas problemáticas, es la mayor problemática de decirte la parroquia. Por otra parte, nosotros lo último que intentamos hacer, y que lamentablemente no pudimos lograrlo, y creo que fue por algo que ahorita sí está sufriendo, es que dentro de la alcaldía se está haciendo lo que se llama la microzonificación de riesgo. Es decir, antes nosotros hablábamos de que, bueno, es que, por allá por Katia es todo zona de alto riesgo, y nos pintamos un mapa todo de rojo, cosa que no es así, ¿no? En especial en la parte donde está la barriada decían que es zona de alto riesgo, ¿no? Y que habían otras en las comunidades, por ejemplo, puedo decir, Cumbre Curumo de Riego. Entonces lo que se está haciendo a través de la alcaldía de Caracas es el tema de la microzonificación, ir de lo macro a lo micro a plantear cuáles son las problemáticas, ¿verdad? Y cuáles son las zonas de riesgo, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos hecho algunas reuniones, que de verdad la asistencia sí fue buena, ¿no, Cori? Había unas 20, 25, 17, 30 personas en las distintas reuniones del barrio de Chocorabo. Y la última que habíamos quedado era que íbamos a tener una visita de la Dirección de Gestión de Riesgo, no nada más para el tema de plantear el impacto de vulnerabilidad que presenta.